Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar Uriel y esto es Cinema Móvil. En la sección de estrenos vamos a presentarles imágenes de Crepúsculo y de La piel que habito, esta la última película dirigida por Pedro Almodóvar. En los avances, la película Shame, dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Michael Fassbender, probablemente el trabajo por el cual se le nomine a un Oscar el próximo año. Tuvimos una agradable entrevista con el primer actor, Fernando Becerril. Y en la sección de Blu-ray, toda la información acerca de la saga completa de las películas de Harry Potter. Comenzamos. Hey, look. Touch them. Your head? My feet! No. What? Seriously, touch it. Okay. Oh my god. You feel that? Yeah, what is it? It's a remnant. A remnant? Yeah, from the Neanderthals. There's only a few of us left since the Homo sapiens took over. Okay. That would explain the forehead. What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? What do you mean? Seriously, how'd you get it? What is it? I used to play this game with my cousin, mm-hmm. where I'd sit in his feet, and he'd fly me through the air. I hit my head off the ceiling, and I blacked out. Oh, I was knocked out for 5 or 10 minutes. I peed my pants. Oh. If you had a choice to live in the past or the future, and you could be anything you wanted to be, what would you be? Who would you be? Well, I always wanted to be a musician in the 60s. That's cool. Musician? Yeah. 60s is tough, though. I saw Gimme Shelter recently. You know, the Rolling Stones documentary? Yeah. Kind of seemed like hell. What? Yeah, the 60s would be like the last place I would want to be. No way! Yes! Ugh, chaos. So where would you want to, and what would you want to be? I don't know, here, now. That's boring. Okay, well, this is me. This is you? This is me. Thank you very much, Brandon. Thank you very much, Marianne. We should do this again. Right. So is that a yes? La nueva entrega de Crepúsculo, titulada Amanecer, se divide en dos partes y la primera llega a nuestro país el viernes 18 de noviembre. La exitosísima franquicia de vampiros y hombres lobos vuelve a contar con las actuaciones de Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner. En esta ocasión, la dirección corre a cargo de Bill Condon, director de Dreamgirls y distintas series de televisión. Last night. Una vez más, Pedro Almodóvar entregó una obra de la que todos estamos hablando, titulada La piel que habito. La película, que se estrenó en México en el Festival de Cine de Morelia, llega a la cartelera comercial este 25 de noviembre. Para esta nueva cinta, el realizador español vuelve a hacer mancuerna con Antonio Banderas. El filme fue parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes en mayo pasado. Me tengo una puta vez, ¿no? ¿Qué tal amigos de Cinema Móvil? En esta ocasión tenemos como invitado a un respetado, venerable actor, el señor Fernando Becerril. Por poco que dice venerable anciano. No, primer actor. Primer actor, gracias. Primer actor. Eres uno de los actores que más trabaja, sin duda alguna, en la industria, ¿no, Fernando? ¿Te consideras un actor ocupado? No sé, me considero un actor ocupado, eso es cierto. Cuando estoy desocupado me angustio mucho. Ajá.
Y pues yo creo que tiene que ver con suerte, con criterio de edad, con muchas cosas. Pero sí, desde que regresé a México, no he parado en realidad mucho en teatro, cine, tele y esto. ¿Pero qué crees que se deba a esto? ¿A las características físicas que tienes? ¿A la preparación también que tienes? ¿También puedes trabajar en otros idiomas? ¿No? Sí. Entonces, digo, yo creo que estos elementos pues también te han ayudado, ¿no? Bueno, también, y que sea un poco modesto, también tiene que ver con calidad de claro. Gente, ¿no? Yo creo que, además de que yo no tuve presencia ni en el cine ni en la tele mexicana, en el teatro un poco muy joven, pero porque me fui a Francia a 26 años. Uh-huh. Entonces, pues empezar la carrera a los 52, o sea... Vaya, pero en Francia, ¿a qué te dedicabas allá? A actuar, a dirigir. Ajá. Yo en Francia dirigí más de una docena de espectáculos, trabajé con gentes muy, muy padres, incluso trabajé con Bob Wilson cuando estaba allá en Francia un rato. Trabajé con Yoshi Oida, con Michael Nosdal, con Catherine Dasté, con Jean-Pierre Miquel, administrador de la Comedia Francesa. Estuve presente en la Comedia Francesa como asistente de dirección. ¿Hay, de repente he escuchado... algunas quejas y comentarios por parte de los actores de que se escribe principalmente para los actores jóvenes. Pero vaya, en tu caso sí veo un actor maduro, ¿no? Interpretando personajes muy complejos y muy interesantes, de verdad. He tenido suerte olfato para escoger cosas que son muy diferentes y muy interesantes. Sí, en cine, por ejemplo, Espérame en otro mundo, no sé si la conoces también. Son cosas completamente diferentes a las cosas que hago en televisión o en series, por ejemplo, donde soy... Ah, no, La Zona, ¿te acuerdas de La Zona? Sí, claro. La Zona también es un personaje que no tiene nada que ver, que es completamente duro, y maldito, y sabroso. Y pues eso es muy, muy suave, ¿no? Eso es muy suave. Tengo la suerte de que me buscan, Nunca han escrito para mí, desafortunadamente. Gentes me han platicado que les gustaría... Pero los personajes que he hecho, generalmente son muchos de soporte, en general, supporting casting, como se dice en inglés, pero muy interesantes. Yo creo que hay actores en el mundo como Dennis Hopper, que nunca hizo un central, un protagónico, más que la película que dirigió, Easy Rider. Pero es un actor tan presente en todas las películas. Oye, Fernando, muchas gracias por tomarte el tiempo de estas malteadas, deliciosas malteadas aquí en el Barracuda. Muchas Daños. Gracias. Es un placer platicar contigo, como siempre, gracias, y la gracias. Mejor de las suertes. Este año, la casa Warner Brothers tomó la iniciativa y el 11 de noviembre sacó un box set con la saga completa de Harry Potter. La colección cuenta con 11 discos, incluyendo además de las 8 películas, 2 discos de puros extras, alimentando así la franquicia que parecía morir este año. En mi vida, he visto cosas que son realmente horribles. Ahora sé que verás peores.